Breve vídeo para el manejo de la ZL12. Tenemos un cerrojo aquí por si queremos tener la puerta abierta. Tenemos el desconectador de corriente. Esto es el aire acondicionado. Punto de más fuerte, tenemos su llave de contacto y tiene su botón de arranque. El tema de las velocidades sería hacia adelante, primera, y esto sería hacia atrás. Adelante, punto muerto y hacia atrás. Esta de aquí sería el tema de las velocidades cortas, que sería hacia adelante, corta, punto muerto y marcha larga, que sería como la segunda larga para el desplazamiento. Lleva su utilización asistida. Tenemos los indicadores, presión de aceite, batería, temperatura del motor y del convertidor. Tenemos los indicadores de la máquina, la antiniebla y la luz de marcha atrás. Ah, quiere un aire normal. Luego lo que es el tema del nivel de la cuchara, la tendríamos con esa viga roja en la que te indica la cuchara. Luego, por otro lado, el tema de los hidráulicos, de lo que es la cuchara, es monomando. Que sería hacia atrás, subiría, así cerraría cuchara, así bajaría cuchara, o sea, abriría cazo y así baja. Completamente sencillo. Luego el acceso a los niveles y demás, pues bueno, está bastante accesible. Tenemos el rallador de agua para ver si alternador, motor de arranque, y tenemos aquí la varilla del nivel de aceite, que está bastante accesible. Acceso